Bueno, eso es uno de los aspectos sumamente importantes, sobre todo para deportista, que a eso me dedico, ¿verdad? Y realmente no había visto algo igual a esta sala de recuperación. Yo creo que es muy completa, es muy profesional, que es lo que se necesita. Y como todo el mundo bien sabe, una operación puede salir bien o mal, pero la recuperación es fundamental en cualquier deportista. Y realmente está muy, además de que una estancia muy agradable, cómoda y además muy profesional, aparatos que realmente yo no conocía. Y a pesar de que estoy con contacto con eso, ¿verdad? Porque obviamente, repito, la recuperación de un jugador es lo más importante, ¿verdad? No tanto ni siquiera como la operación, claro, la operación tiene que estar buena, pero la recuperación es fundamental. Entonces, ¿dónde te recuperes? ¿Cómo? En un lugar donde sea lo agradable y con los aparatos y la tecnología que tiene, pues obviamente te vas a recuperar en menos días, que es lo que se trata de a nivel deportivo, recuperar un jugador lo antes posible, ¿verdad? Esto está muy, muy, muy bien, siempre. O sea, no solo eso, sino que no se usaba, acuérdate que empecé hace muchos años. Entonces, pero fíjate lo que son las cosas. Hay un médico general en el equipo que obviamente tiene que ser ortopedista, primero que nada. Es lo primero que te lesionas. Pero el ortopedista siempre tiene que ver dónde se recupera el jugador. O sea, él no tiene una sala de recuperación, sobre todo tan profesional como esta. Entonces, él lo primero es diagnostica, otro es el que opera, ¿verdad? Y entonces eso es fundamental para uno. Cuando llego a un equipo, le digo al presidente, mira, lo más importante, ¿verdad?, más importante que tú y más importante que yo, es el doctor, el que dé un diagnóstico y que te mande recuperación. ¿Qué es lo que tiene? Y ponerse de acuerdo con el recuperador o con la sala de recuperación. Y es fundamental en un equipo de fútbol, porque sin el médico nadie puede trabajar. El preparador físico no puede trabajar, el técnico no puede trabajar y repercute en toda la institución.